Así es. De hecho, como dije antes, pues nos concedieron esa bandera, ya no solo ya en distinciones, sino en que cualquier político, cualquier persona del mundo de la cultura a la que entrevistes, con la que hables, te habla de Garachico, te habla bien de Garachico, te habla de lo que en Garachico estamos haciendo. Tenemos una serie de eventos muy consolidados ya, que están pues en la cresta de la ola, digamos así, de lo que es la cultura actualmente en la isla de Tenerife. Nos reportan muchos beneficios, evidentemente, cada vez viene más gente, eso genera beneficios indirectos para el numeroso sector comercial que tenemos y vamos a continuar de esta forma, evidentemente. Hemos encontrado bueno, el punto o el sector donde Garachico tiene un verdadero potencial, lo hemos llevado hacia adelante a pesar de las críticas iniciales y ahora mismo yo creo que muy pocos discuten la política cultural que se hace en el municipio de Garachico. Ofrece mucho, ofrece uno de los lugares más emblemáticos de Canarias, un lugar que fue el puerto principal de la isla de Tenerife hace más de 3 siglos, un lugar que sigue conservando la esencia de aquella época, es uno de los conjuntos históricos mejor conservados de las Islas Canarias, conservando prácticamente la misma trama urbana que dibujó el ingeniero Torriani, el hondo Torriani, hace ya varios siglos. Por lo tanto, tiene muchos atractivos y otro atractivo que tiene, que no lo tienen todos los conjuntos históricos, es que tenemos el mar también al lado. En unas islas turísticas como Canarias, con buen tiempo, el mar es un elemento importantísimo, fundamental, y tener un conjunto histórico pegado al mar, con infraestructuras incluso que tienen que ver con la parte marítima, como el castillo y como el antiguo muelle, etcétera, pues yo creo que nos da un potencial aún mayor a todo lo que Garachico en sí es. Y eso es lo que estamos tratando de potenciar, de poner en valor y es algo que por lo que todos te preguntan, todos los turistas que vienen, y ya digo, con ese potencial vamos a seguir hacia adelante. Hombre, hasta ahora, hasta el momento actual, los hoteles que están en Garachico son en antiguas casonas que existían en este pueblo, casonas de antiguos propietarios. No hay que olvidar que Garachico fue puerto principal de la isla de Tenerife, como dije hace un momento, y por lo tanto aquí vivieron familias nobles, familias con muchos recursos, banqueros genoveses, y por lo tanto, bueno, se hacían unas grandes casas en ese momento, que ahora son casonas muy importantes que son mayores de lo que necesita una familia en la actualidad. Sirven para otras cosas, por lo tanto, el que varios empresarios se hayan interesado por eso, con la promoción que ha hecho el ayuntamiento también, para primero restaurarla. Y segundo, ponerlas en uso con alojamiento, en este caso, con hoteles de entre 20 y 20 y algo de camas, depende del que sea, del que estemos hablando, es muy importante. Son hoteles con mucho encanto, como tú has dicho, vas a estar alojándote en una casona del siglo XVII o del siglo XVI, con elementos modernos también, y en un pueblo como este, que tiene muchos atractivos. Por lo tanto, yo creo que alojarse en Garachico, en este tipo de hoteles, pues es un encanto añadido y de hecho pues hay muchísima demanda sobre estos establecimientos hoteleros y yo espero que sigan funcionando durante muchos años y que alguna casona más que todavía tiene ese potencial se pueda restaurar también para que funcione de ese modo. Mucha historia. Garachico tiene más de 5 siglos de historia y Garachico desde casi el momento de su fundación tuvo muchísima importancia y relevancia en la isla de Tenerife, por la conformación natural que tenía este pueblo, con una gran bahía, se hizo un puerto que llegó a ser el puerto principal de la isla de Tenerife. La historia de este pueblo tiene tanto que en el año 1706, pues un volcán destruyó parte de ese puerto y destruyó parte de la historia floreciente que tenía Garachico hasta ese momento. Bueno, con el paso de los años nos hemos sabido levantar otra vez y ahora Garachico pues ha vuelto a tener potencial. Incluso eso que destruyó el volcán ahora mismo se ve como atractivos turísticos también, esa conformación de las piscinas naturales del Caletón, etcétera, etcétera, que hacen que la historia de Garachico sea riquísima, con elementos incluso desgraciados como esa erupción volcánica, como un aluvión que tuvo lugar aquí, como una epidemia de peste, etcétera, que entró por el puerto de Garachico a través de los barcos que venían desde Europa, en la época donde la peste negra en Europa hizo muchos estragos. Y por lo tanto la historia de Garachico es muy rica, es muy bonita, tiene
elementos alegres y tiene elementos trágicos también, pero bueno, como cualquier parte de la historia, eso la hace más enriquecedora y es muy bonito conocer la historia de Gara Chico a través de los vestigios que quedan hoy en día. Y tenemos a unos buenos guías que te la cuentan, te la pueden contar, esa es otra de las cosas que puedes hacer aquí. Hay rutas teatralizadas incluso donde unos guías junto con actores te muestran de una manera un poco más fidedigna lo que era Gara Chico y ciertos edificios de Gara Chico hace ya 3 o 4 siglos. Sí, bueno, ahora estamos en uno muy importante, que es el antiguo convento franciscano. Gara Chico tuvo en su momento 5 conventos, de los cuales todavía hay uno que está en uso, de los pocos en la isla de Tenerife que tienen todavía monjas haciendo uso de él, monjas de clausura, que es el convento de las monjas concepcionistas franciscanas. Tenemos este, que era el antiguo convento de San Francisco. Tenemos otro que es el antiguo convento dominico, o antiguo convento de Santo Domingo, que actualmente se encuentra ahí el Hospital Residencia de Ancianos, Nuestra Señora de la Concepción. Otro que es el antiguo convento de San Julián, donde ahora está el espacio cultural de Caja Canarias, de la Fundación Caja Canarias, aquí en Gara Chico. El Castillo de San Miguel, que es la fortaleza más antigua de las conservadas en Tenerife, fortalezas de ese tipo. Tenemos toda la zona del Muelle Viejo, tenemos todas esas casonas antiguas, empezando por la Casa de Piedra que tenemos enfrente de la plaza, la antigua casa de los marqueses, que es la antigua casa de los marqueses de Adeje, la casa de los marqueses de la Quinta Roja, que es un hotel actualmente, la antigua Casa Ponte, que es otro hotel, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que ver en Gara Chico, muchas cosas a observar y también atractivos naturales, como son las piscinas naturales del Cretón, o ver ese roque, que es precisamente uno de los elementos, quizás el elemento más destacado de Gara Chico, que lo tenemos enfrente de nuestro litoral y que, bueno, cada persona que viene a Gara Chico, pues lo primero en que se fija es precisamente en esa roca que está ahí, volcánica, que está enfrente de Gara Chico, que nos protege en parte, pero en otros casos también desvía las olas de una manera que no nos gustaría. Pero bueno, vamos a tener que es nuestro protector y es algo que le da mucha identidad a Gara Chico, evidentemente. Hombre, ojalá llegara, porque el turismo de cruceros es otra modalidad que no te están mucho tiempo en tu municipio, pero sí que no pueden estar 3, 4 horas con un turismo muy intenso que quieren ver todo. Es que Gara Chico es un lugar que se da perfectamente, sería ideal para una ruta de cruceros porque es un lugar llano, un lugar que no es tan grande, un lugar muy accesible, que en una ruta de 2 horas puedes ver todo Gara Chico y aprovechar la cultura de Gara Chico. Hacer tus compras y hacer todo lo que tú quieras, bañarte en el Caletón, o bañarte en las piscinas, o bañarte en la playa, todo lo puedes hacer en 2, 3 horas, que es lo que realmente los cruceros a veces tardan en cada estancia, ¿no? El puerto de Gara Chico no está preparado para recibir grandes cruceros, eso lo sabemos, pero sí que podrían fondear. Hay en diferentes lugares del mundo donde los cruceros fondean, pero nosotros lo que tenemos pensado es intentar atraer en el futuro, cuando se hagan unas obras necesarias en la bocana del puerto, atraer cruceros pequeños, pequeños y medianos, sobre todo pequeños. Hay cruceros que tienen 100, que van 100 personas, 200 personas, pero personas con un alto poder adquisitivo, personas que recorren diferentes lugares del mundo y van parando en los puertos que les interesan y están 2, 3 días en ese lugar para conocer las costumbres de ese sitio y consumen y dejan sus buenos monumentos ahí, y eso es lo que nos interesa y lo que intentamos atraer, pero todo pasa porque Puertos Canarios definitivamente haga la obra que tiene que hacer, que es pues eliminar ciertos obstáculos que hay en la entrada por la bocana del puerto y que impiden la entrada de barcos de ciertas dimensiones. Hombre, Gara Chico, lo bueno que tiene es que puedes pasear, pues empezar desde San Roque, recorrer todo el pueblo, irte fijando en todo lo que ves. Hay muchos detalles que no tienen que pasar desapercibidos. No podemos pasar en un pueblo como este con prisa, sino tenemos que hacerlo con calma, con tacto, entrando donde te dejen entrar, en los edificios que están abiertos al público, yendo, fijándonos en todo perfectamente y terminando en la zona de baño. Porque Gara Chico, hombre, es un lugar que no te puedes marchar sin bañarte. Las piscinas naturales del Caletón, si el mar está un poquito peor, pues te puedes bañar perfectamente en la playa o bañarte en las piscinas artificiales. Bañarte y luego comer en uno de los muchísimos, de los numerosos restaurantes de mucha calidad que hay en Gara Chico, que tienen todo tipo de especialidades, sobre todo en pescado, porque estamos en un sitio que se presta a eso.
y luego por la tarde, evidentemente, pasear otra vez, comerte un helado en varias de las heladerías también de referencia en Tenerife que hay aquí en Garachico. Y evidentemente, ya después, ya cuando está haciendo la noche, hay actividades siempre culturales aquí. Ya hablamos antes del potencial cultural que tiene este pueblo y por lo tanto no te vas a aburrir. Garachico ofrece mucho y Garachico ofrece para desde la primera hora de la mañana hasta última hora de la noche seguir viendo cosas, seguir disfrutando de cosas sin aburrirte, con la comida al lado y también con los lugares de baño al lado. O sea, por lo tanto, esto es un pueblo que puedes aprovecharlo al 100% desde la mañana hasta la noche. Sí, evidentemente están invitados. O sea, Garachico es lugar abierto, Garachico recibe todos los días numerosísimos visitantes. Ahora mismo estamos entre el segundo y tercer lugar en pueblos más visitados de la isla de Tenerife y queremos seguir así. Queremos recibirlos con todo el cariño. Aquí van a encontrar muchas cosas, como dije anteriormente, tanto por la parte pública como por la parte privada. No te vas a marcharte sin comer, degustar cualquier manjar que tengan en un restaurante y no te vas a marchar tampoco sin darte un baño en alguno de los lugares tan emblemáticos que tenemos. Por lo tanto, hay que venir a Garachico. Encima te ofrecemos una gran variedad de eventos culturales y festivos a lo largo de todo el año y por lo tanto, vengan a Garachico, no se van a aburrir, que nosotros estamos y estaremos encantados de que así lo hagan. Garachico siempre ha sido un pueblo abierto a todos los ciudadanos, tanto de Tenerife, de las Islas Canarias, como del resto del mundo. Lo hemos hecho con ese puerto desde hace muchos siglos. Muchas gracias.